¿Mamá? 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 Ay, por fin, no hay nadie en la casa. Menos mal. ¿Tu padre? Sí, sí, mi padre. El ilustre playboy, Julián Bataini. Ese fue la desgracia. Y esta, ¿la viste? Mira Nelia. Qué linda, ¿no? Linda. Decime si no es una divinura. Realmente, de verdad. Pero te quiero. ¿Y este? ¿De qué te reís? Tranquila, pum, pum. Por favor, es tu padre. Eso no está bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está bien, eh? ¿Qué? ¿Lo que papá le hizo a mamá? Bueno, tranquila. ¿Eso está bien? Tranquila, sentás un poco. Estás mojada. Mira cómo tenés. Mira las botas. La bota. Pero no me contestaste lo que te pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que está bien? ¿Lo que papá le hizo a mamá? No. ¿Eso está bien? No está bien, pum, pum. No está bien. Pero tu papá ya se arrepintió. Se arrepintió. Todo mentira. Fue el último lance que se tiró para salvarse del infierno ese. Porque todos los hombres son iguales. Unos lanceros. Eso es lo que son. Unos lanceros. ¡No, no te escucho! Te estoy mirando, te estoy observando. Lo bien que vos caminás con una bota así y una bota no. ¡Qué bien que estás! Mi amor, te vas a resfriar. Ve cómo te cuido yo, te vas a resfriar. ¿Me das un besito? Ahora parece menos pavote que antes. Óyeme, mi amor. ¿Qué? ¿Vos pensás que tu madrastra aceptará que nos casemos? Pobrecita, no le va a quedar otro remedio. Pero además no le digas madrastra porque no me gusta, ¿eh? No. Nélida es toda la dulzura del mundo. Ella la vas a conocer. ¡Estelita! ¡Estela! No, no. Pues, no tengo nada. No me dejes solo. Tengo miedo, Elita, que no con nada. No, vos me prometiste hacerlo, ¿eh? Sí, pero también que viva vos. ¿En qué momento me lo dijiste vos? Me lo dijiste cuando te terminabas de lavar los dientes con ese dentífico tuyo que me vuelve loco. Es una maravilla ese dentífico rosadito. Raúl, mis padres van a separarse. Sí. Y nos tenemos que volver locos los dos, ¿no te das cuenta? Raulito, ayúdame. Raulito, por favor, ayúdame. Yo te dije que ese dentífico tuyo me iba a mandar al matadero y me va a mandar al matadero. Oye, ¿es indefectible que nosotros tengamos que terminar esta comedia con la reconciliación de tu padre? Sí. Claro, mi amor, ¿sí? Claro, no puede ser de otra manera. ¿No te das cuenta que yo vengo a plantearles un problema espantoso que me está pasando? Y ellos van a tener que unirse para salvarme. Para... ¡Unirse para salvarme! Yo no vengo a decirle que voy a tener el sarampión o la tos convulsa, la viruela boba, ¿no? ¡Yo voy a tener un hijo! ¡No! No digas eso, que no hicimos nada para tener un hijo todavía. Las relaciones prematrimoniales son una porquería. ¿Ves que tengo razón? ¿Ves que todos los hombres son unos lanceros? ¿Ves cómo servís a papá? ¿Pero por qué me tenés que ganar todo tu viejo a mí? ¡Todo! ¡Ayúdame! ¡Raulito, ayúdame, por favor! Está bien. ¡Ayúdame! Está bien, pum pum. Oíme. Oíme un poquito. Sí, ya te oigo, ya se me pasó. ¿Tu papá? ¿Qué? ¿Tiene tan mal carácter como dicen? No, ¿y qué? ¿Ves esa escopeta? Esa. Sí. Te voy a contar una pequeña historia. ¿Sí? Resulta que cuando yo tenía 16 años, iba al liceo y siempre tomaba el micro en la parada de aquí, de la esquina. ¿Sí? ¿No? Y había una barrita de chicos que me molestaba, ¿no? Me decía cosas y eso. Y un día mi papá se puso nervioso y descolgó el arma, la escopeta esa, y los corrió a tiros hasta Plaza Italia. ¡No! No. No, 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 por el amor de Dios. Yo subido al caballo de Garibaldi, no, ¿eh? No. Mira, Raulito. Te juro, mira. Te juro que si esta vez me fallás, no me caso con vos ni aunque venga el obispo en persona. Me agarre de un pie y me lleve arrastrando hasta San Nicolás de Bari, ¿eh? Realmente muy mal. Es una extorsión que da vergüenza una mujer que me no diga... No es cosa... la extorsión de la vergüenza, Raúl. Es la extorsión del amor. ¿No te das cuenta lo que me está pasando? Hay un coche. Debe ser eso. Quédate acá, espérame. No te muevas ni un milímetro. ¿Pero cómo quédate acá, espérame? ¡Oíme! ¡Que nena, está con tu... ¡Nena! ¡Pum, pum!
Ay, hablando de pum pum, qué pedazo de escopeta. Qué bárbaro, che. ¡Animal! ¡La tiene que armar! ¡Este es un criminal! ¿Cómo va a cargar una escopeta? Mira, yo por la duda la descargo y ya está. ¿Y mamá, Raulito? Sí, ¿y papito? No, vino sola, estaba dando el coche en el garaje, vino sola. ¿Pero cómo sola? ¿No iba a buscar a tu padre que llegaba a Chile? Eso me dijo por teléfono cuando la llamé hoy, ¿y? De La Plata. Me dijo que papá casualmente tenía que traerle unos papeles para que ella firme, para el divorcio. Sí. Ay, no entiendo nada. Pero vino. Ay, mi amor, tenés que salir inmediatamente. ¿Cómo salir inmediatamente? Salir inmediatamente y esperame afuera. Pero, si todo sale como planeamos, sí. Yo te hago señas y vos entrás. Estate atento, por favor, ¿eh? Hasta igual. Mi amor, aquí te bajo el quincho. Y por favor, ¿eh? Una cosa, no te pongas a tiro del perro, Raulito, ¿eh? A tiro de perro, a tiro de escopeta. En esta casa siempre es a tiros todos. ¿Qué? ¿Qué quieres? Cuidado, ¿dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Qué pisé? ¡Ay, no! ¡No, 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 que tengo un hijo con alguien. De la estación, no me contestaron. Fui a buscarte al aeroparque. Oh, no, el avión no pudo aterrizar. Tuvimos que ir a Ezeiza. Lamento que te costeara así inútilmente. No tuvo importancia. Fue un paseo. ¿La nena? Me llamó esta mañana desde La Plata. ¿Le dijiste? Sí. ¿Hizo algún comentario? Suspiró. Digo, ¿y por qué Estela Maris te llamó desde La Plata? Bueno, porque tiene parciales en la facultad. Viajando pierde mucho tiempo y le resulta más cómodo quedarse a dormir allá. No es muy aconsejable que una señorita duerma fuera del domicilio, ¿no? Tengo plena confianza en Estela Maris. Además, no creo que tus opiniones sobre moral graviten demasiado en esta casa. ¿Empezamos? ¿Empezamos? No, Julián, terminamos. Bueno. ¿O acaso no trajiste los documentos? Ahí están, sí, los traje. ¿Hablaste con tu abogado? Sí. ¿Qué te aconsejó? Que donde vea una línea de puntos, firme. Te agradezco la confianza que me dispensaste. ¿Confianza? No, claro. ¿Cómo habrías de estafarme en mis intereses? Nélida, me conoces bien. Te bastó con estafarme en mis sentimientos. Ah, bueno. Si querés seguirla, seguimos, ¿eh? Exactamente, la seguimos. No creas que le puedo tener miedo a un diálogo de esta naturaleza. Tengo la conciencia tranquila. No lo sé. ¿Qué querés decir con eso? Que no lo sé. Que la culpa de mi culpa bien pudo haber nacido en la nena y en vos, eso digo. Claro, porque la nena y yo te presentamos a Rolanda Ferro. ¿Cómo si me la hubieran presentado? Pero es absurdo que para justificar... ¡Como si me la hubieran presentado! Hace memoria antes de Yolanda Ferro. Yo era un hombre
enamorado de mi casa, de mi familia. El vermucito, la cena, la televisión. Nos acostábamos, después el diario y después... lo que hubiese. Hasta que un día la nena entró en la onda de la guitarreada. La guitarreada. La guitarreada. Yo volvía a mi casa buscando la intimidad, el descanso, relamiéndome porque mi mujer me había preparado un lomito, un pucherito, un pollito. Entraba en la cocina y mi mujer había levantado un tupungato de empanada para esa mersa de muertos de hambre. Que tiene que darle de comer. Sí, 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 a la gente hay que darle de comer, pero no de devorar. Mira, no hay nada como el folclore para despertar el apetito. Por algo la guitarra es el único instrumento que tiene boca. ¿Qué? Supongo que no te interesará la vida sentimental de un extraño, pero yo necesito decirte algo. ¿Algo? Hasta las equivocaciones se terminan y yo ya no tengo nada que ver con nadie. Ni conmigo. Tienes razón. Ni con vos. Nélida. ¿Qué? ¿Quién va a quedarse con Estelita? Eso no podemos resolverlo nosotros. Ella tiene edad suficiente para elegir por su propia cuenta. Así elige la nena, yo voy muerto. Julián, tenés más derechos que yo. Vos sos el padre y yo no soy la madre. ¿Quién te dijo que no? Subí y bajé. Después oí como papito y vos discutían y... Bueno, mi amor, ¿qué le pasa, mi amor? ¿Qué le pasa? Vos no sabés lo que me pasa. Porque no sé, es que te lo pregunto, vení. Vení, sentate y contame. Sí, sí, pero teneme apretada, ¿eh? Mm. Acordate, mamá. Acordate que cuando me tenés apretada yo me confieso mejor. Apretada, ¿qué tenés? Todavía no lo tengo, pero lo voy a tener. Ajá. ¿Y qué es lo que vas a tener? Un nene. ¡Oh! ¿Un nene? Sí. Pero chiquito, ¿eh? ¿Y de quién es? ¿Mío? Te estoy preguntando por el padre. Ah, es un compañero mío de la facultad. Pero me quiere y lo quiero, mamá. Y en cuanto se reciba, nos vamos a casar. ¿Y en qué año está? Acaba de rendir muy bien el ingreso. Es un alumno del primer año. Ay, ¿vos qué preferías, eh? Oh. Si yo tuviese un hijo con un abogado, ¿ya? Que lo hubiese tenido con un marido. Ay, nena, pero ¿cómo pudiste hacerlo? Haciéndolo, pero te juro que no lo voy a hacer nunca más. Pero lo hiciste. ¿Y ahora qué le diremos a tu padre? Que todo esto es por el mal ejemplo de él. Eso le diremos. No compares el pudor de una señorita con la decencia relativa de un hombre. ¿Ah, sí? Y si la decencia de papá era tan relativa, ¿por qué no lo perdonaste, mamá? ¿Por qué?
Bueno, no llores, no lloremos, Un poquito, de inteligencia, otro poquito de valentía y saldremos adelante con este problema tan grande. Nélida, si me enveneno, vos te enojarías mucho conmigo. No, mi alma, no. Es la vida lo que espero de vos. ¡Qué contratiempo! ¡Qué problema espantoso que tenemos! ¡Qué problema espantoso que... Ahora no más preguntas, ¿eh? Las próximas las haremos delante de tu padre. ¿Papá? Comprenderás que debes saberlo inmediatamente, ¿no? Sí, pero prepáramelo bien, mamá, ¿eh? Práctica no me falta. Ay, cuando traías una mala nota o un aplazo. Qué lindo que era ponerle el paragolpes a mi trencito desbocado. Nena, pero esto es lo más difícil que se le puede decir a un padre. Claro, mamá. Si vos siempre lo manejaste a papá con un dedito. Pero eran otras épocas más felices. A veces cabe en una noche. Mamá, me venís salvando en serie desde que tengo 4 años. Sálvame, mamá. ¡Sálvame otra vez, mamá! ¡Ay, mamá, sálvame otra vez, mamá! Julián, ¿me oís, Julián? ¿Qué? ¿Podés venir un momentito? Ya voy. Parecía que hablabas con alguien. Sí. Gracias. Hablaba con la nena. ¿Cómo con la nena? ¿No estaba en La Plata? Sí, pero vino a verme porque tiene un problemita. Ah, Estela Maris y sus problemas de criatura. Pone el grito en el cielo y cuando uno averigua resulta que se le rompió la planchita de juguete. Esta vez no se le rompió la planchita. Ah, ¿entonces qué? Bueno, Estela tiene novio. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando uno echa hijos al mundo, sí, es sí, para comprenderlos y no para condenarlos. Bueno, sí. Vos estás pidiéndome comprensión para eso que dijiste antes, algo que hizo la nena, ¿no? A ver. Sí, toda la comprensión del mundo. Sí, ¿por qué? Porque ya te lo dije, Estela tiene novio. Sí, bueno, pero como si no lo tuviera. ¡Novio! ¡Mirá la facha! Debe ser uno de esos farristas del jardín botánico que lleva a la novia enganchada del meñique. A la nena no la engancharon del meñique. ¿Y entonces de dónde? La pobre santa me hizo algunas confesiones algo complicadas. ¿Y por qué complicadas? Bueno, vos sabés, a veces los chicos se quieren de una manera un tanto imprudente. A quererse siempre es imprudente. A nosotros nos consta. A la nena también. ¿Y por qué a la nena también? Porque va a tener un hijo.